fabulosas, chicas. En camino a muchas cosas grandiosas. ¡Wow! Pues qué emoción de tenerlas aquí. Muy buenas noches, María, Guille, Ceci, Frances, Olga, Lilia, Dora, Yolanda. Muy buenas noches a todas. Felicidades con sus ventas. No miré ninguna persona que me pusiera que hizo 50 llamadas. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, chicas? Yo sé que andan al corre y corre y al trabajo y trabaje. Muy buenas noches, Elena. Muy buenas noches, Aurora. Muy buenas noches, Elda. Yo sé que andan trabajando y lo están haciendo súper bien, pero no dejen de hacer sus tareas, porque todas las tareas tienen un fin. Hello, Mary Carmen. Bueno, chicas, vamos a empezar esta tarde, porque yo sé que también, aparte de que andan trabajando, andan a estar cansadas y a hacer muchas cosas. Ahorita, yo digo sábado 13, porque sé que las ventas están buenísimas ahorita. Bueno, les quiero leer un papelito aquí que me encontré. Y ahí vamos, mi voz todavía está media rarita, pero ahí vamos. Dice, número uno, levántese, decida tener un buen día. Este es el día que ha hecho el Señor. Gocemos en él y agradecemos en él. Y estemos agradecidos en él. Salomón 118:24. Vístase. La mejor manera de vestirse es lucir una sonrisa. La sonrisa es la manera más barata de mejorar tu apariencia. Dios no mira las cosas que ve el hombre. Él ve la apariencia externas. Porque el Señor mira nuestro corazón. Samuel 16:7. Cállese, diga cosas amables y aprenda a escuchar. Dios nos dio dos orejas y una boca, y Él debe haber querido que escucháramos dos veces más de lo que hablamos. Aquel que cuida sus labios, cuida su alma. Proverbios 13:3. Apoye por lo que usted cree, no, por lo que usted crió. Levántese por algo, o se caerá por cualquier cosa. No nos cansemos de hacer el bien, porque el momento apropiado dará su fruto. Si no nos rendimos, de modo que hagamos el bien en toda oportunidad que tengamos. Galatas 6:9-10. Busque, ponga su mirada a Dios. Puedo hacerlo todo en Cristo que me fortalece. Filenses 4:13. Esfuércese por algo más alto. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te fles de tu propia sabiduría. Y no te fles de tu propia sabiduría. En cualquier cosa que hagas, tenlo presente. Él apoyará tu camino. Proverbios 35:6. Eleva tus plegarias. No se preocupen por nada. En vez de eso, póngase a orar y Él se encarga. Filipenses 4:6. Fíjense qué bonito. Levántense, vístanse, cállense, apoyen, busquen, esfuércense y eleven. Esto es lo que estamos haciendo diariamente nosotros. Nos estamos levantando más temprano. Nos estamos vistiendo más temprano para poner la foto, algunas, no todas. Esto muchas veces dice uno, muchas veces podrá decir uno, ¿por qué no me salen las cosas? ¿O por qué yo no estoy reclutando? ¿Por qué no se me está dando? Esa es la parte donde yo les digo, ¿estás escuchando lo que está a tu alrededor? ¿Estás escuchando a tus clientas? ¿Estás escuchando a las personas que ya iniciaste? Porque eso es bien importante. Si nosotras no estamos dispuestas a escuchar, se nos van a ir muchas oportunidades. Porque nos agarramos al hable y hable y hable y hable. Y así somos nosotras las mujeres. Dice, apoye. Esto es bien importante en Mary Kay, chicas. Fíjate, apoye. Tú tienes que apoyar en el grupo que tú estás. Yo lo digo así, en el grupo que tú estás. Puede que estés con tu directora, puede que estés con una directora adoptiva, es lo mismo. Tienes que apoyar.
tienes que ser servicial, tienes que llegar temprano, tienes que llegar con tu postre, con tus galletas. Yo no sé ustedes, pero nosotros nunca nos enseñaron a llegar con las manos vacías a un lugar. No se trata de que hablas y preguntas, ¿qué le llevo? Se trata de que llegas y con unas naranjas, unos pepinos, unas galletas. O sea, tú tienes que apoyar ese grupo porque ese es tu grupo. Tú no sabes si el día de mañana tú llegas con una invitada que tenga hambre y nadie lleva nada. Pues, ¿para qué llevan si nadie lleva? Pero tú puedes ser la diferencia. Apoya tu grupo. Tú siempre debes de llegar con esa actitud bonita, con esa imagen bonito. Apoya tu grupo. Siempre quédate al final para ayudar a tu directora. No salgas corriendo. Apoya tu grupo. Lo mismo con tus hijos en tu casa. Busque. A veces andamos buscando en los lugares equivocados. Aquí es donde yo pienso que Dios tiene el control. Si tú estás buscando esas 10 mujeres, como dice ahí en el cartelón, busca 10 mujeres. A veces estás buscando y tal vez las tienes enfrente de ti, pero realmente ni cuenta te das. Número uno, porque no estás escuchando. Número dos, porque realmente no estás mirando. Tú como que quieres que lleguen y te peguen y, ¡ay, yo me quiero meter! Tienes que abrir tus ojos, tienes que pedirle a Dios que te dé esa fortaleza. Esfuércese. El día que llegué de San Francisco, que hice el video en el carro, fue la primera vez que yo llego a un pueblo y me salgo para dormirme en la carretera, porque me venía durmiendo. Y me acuerdo mi compañera Ceci que dijo, no, dijo, yo me salgo y me duermo. Solo hice ahí en Modesto, me salí un rato, me dormí, no sé cuánto tiempo, pero ¿sabes qué? Vale la fuerza, el esfuerzo que tú hagas en tu negocio. Esos viajes son bien bonitos. Y esta tarde se trata, vamos a hablar un poquito del dar. Yo haber ido a ese evento, a mí me encantó todo lo que vi. Yo les regalé un poco de mi tiempo, no estaba programado en mi agenda. Pero ¿saben qué, chicas? Hay veces que uno se tiene que esforzar, para que las cosas se acomoden, aunque no estén, que no sean para ti, que sean para otra gente. Eso es bien importante y la gente lo ve y lo aprecia y Dios lo ve y te lo agradece y te bendice. Eleva todo, elévaselo al Señor. Tú no tienes por qué cargar la carga. Él ya nos dijo que Él murió en la cruz por nosotros. Nosotros tenemos que darle todo. Elévale todo, con agradecimiento, no importa lo que esté pasando en tu vida. ¿Se fijan? Todo eso que está ahí es lo que nosotros trabajamos en Mary Kay. Nada más es de cómo tú lo pongas, cómo tú lo enfoques. Bueno, me pregunta una directora que si cómo estoy trabajando yo con las DIQs. La verdad, esta vez estoy trabajando con mucha presión. Normalmente no trabajo con presión, pero sí ando sobre de ellas. Lo que estoy haciendo es que las personas que dijeron que sí querían hacerlo, número uno, una de ellas ya tiene su estrella, una de ellas va a cerrar su estrella. Estoy cuidando a las personas que están iniciando. Ahorita no me preocupo tanto de la calidad de la gente, pero sí trato de que se lleven una o dos personas de calidad. ¿Qué quiero decir con eso? Que sean personas que quieren hacer el negocio. Porque cuando meten pura gente que nada más para cerrar sus 10, que son puras personas que van a hacer uso personal, eso no le va a servir. Yo no soy de las directoras que te digo que metas las 24 para que cierres tu directorado. A mí me enseñaron que un equipo se hace con equipo. So, mi enfoque es de que ella lleve una o dos o tres personas que estén haciendo el negocio para que luego entrando marzo, luego ellas empiecen a subir de nivel, que va a ser entrar a su Red Jacket o Team Leader. So, ahorita estoy trabajando con ella, con quién estás mirando, a quién estás mirando, quién es tu potencial. A cada evento, he estado haciendo dos eventos al mes de Guest Night, noche de invitadas, cuando normalmente no lo hacemos. So, ella tiene que asegurarse de que ella tiene que llegar con una invitada. Tiene, no es opcional. Y sabes que cuando la mujer lo quiere, lo trabaja y ella llega. Esta última vez fue la única vez que no llegó con una invitada, pero las otras veces sí llegó con invitadas y se iniciaron las personas. So, tienes que estar cuidando esos números y estarle recordando. Yo tengo mi lista donde le pregunto, oye, ¿qué tal con esta chica? ¿Qué tal con esta chica? ¿Por qué? Porque ella ahorita tiene, por decir, 7 personas, le faltan 3, necesitamos trabajar con ellas. Ahorita por decir, del lunes en adelante, que ya se acabó todo este relajo de San Valentín,
ahorita ya empezamos a trabajar con las personas para que tengan sus órdenes. Ya ahorita ya es puro empuje, empuje, empuje a trabajar con esas personas para activarlas. Lo mismo tienen que hacer ustedes, todas ustedes que están en la línea. So, yo más o menos les puse aquí un les puse aquí lo que vamos a hacer esta semana que viene para que se vayan preparando. Yo sé que todas, ya todas, todas tienen su agenda. Unas tienen hasta 15 personas, no, 15 citas, perdón. Eso está fabuloso. Pero antes del miércoles, esta es tu fecha tope. Antes del miércoles tienes que tener un inicio. Yo les dije que para hoy tenían que tener órdenes. ¿Ok? De todo lo que andan vendiendo, yo no he visto que nada más dos personas yo miré que subieron sus órdenes. ¿Ok? Tú tienes que tener esas órdenes. Yo sé que muchas están esperando hasta el lunes. O hasta mañana a la noche, no, el lunes, hasta el 15. No había pensado en eso, mi error, ustedes tienen toda la razón, me imagino que el lunes va a estar lleno de órdenes. Tener sus órdenes ya en el sistema. Para el miércoles ya tienes que tener un inicio y para el sábado ya tienes que tener dos o tres inicios. El sábado es día 20. ¿Se acuerdan que les dije que queremos tres inicios en esta semana? So, para el miércoles tienes que tener uno. Y ya tú ahí tú le miras cómo le vas a hacer, pero para el sábado tienes que tener tus dos, tres. Porque es imposible que con toda la gente que ustedes están trabajando, están mirando, están hablando, no puedan encontrar personas que estén interesadas en iniciarse. Es imposible. Estamos aquí para crecer. Aquí estamos para compartir el negocio de la oportunidad, para darle a la gente a conocer lo que es Mary Kay. Aparte del producto, lo que son los beneficios de la compañía. Fíjense. Si tú estás aquí en este negocio de Mary Kay y estás aquí en los 21 días y estás haciendo las tareas y te estás emocionando, quiere decir que tú tienes una habilidad de hablar con la gente. Te emocionas, te está gustando lo que está pasando. Si tú te vas a donde dice Mateo 25, 14, 30, debemos de usar todos nuestros talentos. Debemos de usar todos nuestros talentos. Ustedes tienen talentos igual que yo, que a veces no los usamos, nos hacemos las dormilonas. Este es el día de ya. Yo sé que mañana van a estar bien ocupadas con sus ventas. No las estoy excusando, pero yo sé que van a estar ocupadas. Pero mañana es un muy buen día para que ustedes agarren muchísimos contactos. No les voy a decir que 10, ni 15, ni 20, ni 30. Aprovechen todo su día. Yo no les voy a dejar ninguna tarea. Lo único que les dije ahora que tienen que apuntar es que para el 17 tienen que tener un inicio y para el 20 tienen que tener los otros dos inicios. ¿Ok? Y que tú necesitas mañana... Eso sí les voy a dejar de tarea. Ponerte una liga. Ponte una liga en tu mano derecha, la que sea. Y cada vez que tú reniegues o que tengas un momento negativo, jálale la liga. Pero jálale con ganas. ¿Por qué? Porque estos últimos 13 días que hemos pasado, han pasado altas y bajas, y ahora no puede haber nada de negativo. No puedes atraer nada que sea negativo a ti. Tú tienes que estar enfocada puro positivo. So, no seas cheater. En cuanto tú digas, ay, es que a lo mejor no, ay, es que, pum, jálate la liga y vete al sí, vete al sí, vete al sí. Tú tienes que jalar toda esa energía para ti, porque ahí está, toda esa energía buena ahí está. Pero tú eliges, no, sí, tú tienes que tener esa energía, esa motivación de que todo te va a salir bien, ¿ok? Jesús nos ordena a que hagamos la mía extra, chicas. Muchas veces nomás decimos, bueno, pues voy a hacer la tarea, mínimo 10. Yo les dije el otro día, yo no estoy viendo que hagan extras. Pongan extras, enséñense a hacer extra. Todo debe de ir con el extra. Da la mía extra y tú vas a ver que te vas a sentir mejor. La compensación siempre es mejor. Y es mejor, simplemente es mejor dar la mía extra. Si van a estar en sus ventas, dales un, no sé, un regalito extra, dale tu tarjeta, ofrécele un poquito más, haz cosas diferentes, tanto con las clientas como con tu familia, con las personas que están a tu alrededor. Eso es bien, bien importante. Y luego yo hoy quiero, eso sí les voy a pedir ahorita, yo quiero que tú me pongas ahí, en el muro quiero que me pongas, yo para el día 20 tengo mis 8 inicios. Mis 10 inicios, mis 3 inicios. Yo quiero saber qué vas a tener para el día 20. Yo quiero saber qué vas a tener para el día 20. Es toda una semana, chicas. Toda una semana.
no, no quiero que piensen en nada negativo. ¿Cómo va a ser posible? ¿Cómo le voy a hacer? No, tú simplemente piensa que todos los días te vas a levantar, te vas a vestir, te vas a callar, no vas a decir nada negativo, vas a hacer tu trabajo y un poco más, vas a salir y vas a buscar, vas a esforzarte y vas a elevar todo al Señor. Porque Él te está esperando que tú simplemente le digas, estoy lista, mándamelas, mándamelas, y vas a ver que se va a venir todo. So, yo quiero que esa va a ser la tarea de ahorita, ahorita. Me vas a mandar decir, aquí estoy, yo quiero tener mis, voy a tener mis 8, voy a tener mis 10, voy a tener mis 3. Y ponle la fecha, día 20 de febrero, ponle la fecha, ¿ok? So, eso es todo, chicas. Yo sé que están teniendo un excelente tiempo con su familia, el Día del Amor y la Amistad. Esa sonrisa debe de ir para toda la gente, especialmente en su casa, con su familia. Que Dios me las bendiga, las quiero mucho. Sigan trabajando sus agendas, sus contactos, poniéndole producto a la gente. Están haciendo un trabajo excelente. Y desde acá de Fresno, las quiero mucho. Mm-hmm.